gente, en teoría, muy admirantes, pero con un trato del Estado tremendo, ¿no? Como ha sido el Estado, sobre todo con los temas de mar, que la mar ha sido la eterna olvidada siempre de la cultura española. Y la motivación al final es esa, es decir, por tus genes tiene que haber algo, es decir, a mí me humilla que estén hablando de la Mercedes o tal sin un peritaje científico, que es los que lo tienen que hacer, arqueólogos y científicos, y pasear este asunto de esta manera para proteger a una serie de ineptos o simplemente de gente que se ha equivocado, porque vamos a reconocer que la gente se equivoca, yo todos nos equivocamos. Bueno, para reconocer que os habéis equivocado, vamos a trabajar con el material que los españoles os aportamos, vamos a saber la verdad y vamos a ponerle una etiqueta verdadera, sobre todo por la memoria de que en todos esos barcos se morían patriotas, se morían militares, se moría gente defendiendo a su patria y los pecios. Yo siempre digo que es como si vamos al cementerio de San Roque y cuando como a alguien se le ocurra violar una tumba, pues imaginaros la que organizamos. ¿Y por qué una tumba de agua donde están marinos muertos no tiene esa importancia y damos permisos y dejamos que se violen las tumbas de agua? Pues el mismo respeto deberíamos de dar a estas tumbas que quizás por desconocidas, el tema del mar y todo esto, pues es verdad que estamos ocupados en cosas muy importantes a veces y en estos momentos más que otras, ¿no? Porque nos estamos pasando mal todos. Pero en algún momento hay que investigar la verdad, porque yo me encanta una frase, con esto termino, que decía el gran dramaturgo alemán Bertolt Brecht, que decía: tu verdad no, la verdad, y vamos juntos a buscarla. La tuya, guárdatela. Y si aplicáramos eso, pues iríamos a por la verdad, a por la verdadera verdad de lo que ha sucedido en este querido municipio, que la única ventaja que tiene es que ha puesto a San Roque en todo el mundo. Y que desde los jueces, hasta los chinos, hasta los japoneses, saben dónde está San Roque y encima saben que hay gente belicosa y formada y preparada que no va a consentir nunca que vengan aquí a tratarnos como si esto fuera Zambia, con perdón y respetos para Zambia. Y ya, porque el mayor mensaje y el mayor éxito no es que a mí me den la razón ni que Antonio se la dé ni tal. El mayor éxito es que nunca va a volver a pasar esto. De eso sí nos consta. Porque el miedo que ha entrado en la administración del Estado en estos momentos con estos asuntos es tremendo. Y además sabe que los ciudadanos ya saben de esto. Por lo cual, ese es el mayor éxito. Nunca la arqueología submarina va a ser tratada con la desidia, ineficacia, ponerle vosotros los adjetivos que queráis, como por desconocimiento se ha tratado en este asunto. Daros las gracias a todos por estar aquí y veremos a ver si nuestra administración un día nos da la alegría de llevar un barco e investigar lo que hay ahí abajo. Muchas gracias.